el corazón te palpita, de esa manera canalla que rompe y estalla igual que un cañón. Es que mil cosas bonitas van a pasarte esta noche, sentirás que por fin a tu puerta otra vez han llamado los dioses. El carnaval de la Rinconada ha crecido mucho en los últimos años y sigue haciéndolo, pero sin duda la gran referencia para los amantes de la fiesta es el carnaval de Cádiz. Todos los carnavaleros de la Rinconada, independientemente que elijan o no ir a las tablas del Gran Teatro Falla, tienen como referentes a chirigoteros y comparsistas gaditanos. La Rinconada tiene diversas personalidades que han visitado el Coliseo Gaditano para concursar en el certamen de coplas más importante de España en lo que a carnaval se refiere, ya sea como autores, acompañados de agrupaciones, entre los que también había numerosos rinconeros, o como componentes en agrupaciones de Sevilla o incluso de Cádiz. Nervioso, nervioso, pa' ver si este año será o no será. Pa' ver si llegamos, pa' ver si gustamos o no vale nada. La primera agrupación de la Rinconada en pisar las tablas del Falla lo hizo en el año 2005. Era una chirigota con el tipo de chinos vendiendo rosas y se hacían llamar Los que viven del capullo, un leuro y es tuyo. Llevaban autoría de la agrupación, aunque la cara visible del grupo era Juan Manuel Mera el Bola. Año tras año se deja la vida, sin ser puntero solo buscan la sonrisa. No pasaron las preliminares, como tampoco lo hicieron en 2006 con la familia Adams y en 2007 con las suegras, donde la principal novedad fue la incorporación de un nuevo loco del carnaval, que había crecido en las tablas del Antonio Gala con un primer premio en el año anterior y que respondía al nombre de Antonio Álvarez Cordero, aunque todos lo conocían como Bizcocho. Lo escuchamos. La primera vez que fui a cantar Falla la recuerdo con mucho cariño, hombre, porque fue cuando yo descubrí Cádiz, después de haber escuchado mucho carnaval de chico y todo eso, fue mi primer contacto con Cádiz realmente. Y ahora me enamoré, ¿no? Tengo un recuerdo muy bonito de aquella noche y demás. Nunca me entero de nada, siempre me encuentro un poco confuso. La misma Carmen Sevilla a mi lado es un espía ruso. También soy desordenado y tengo el piso que es un bujero. Ya me han llamado que mañana vienen a verlo de callejero. Yo creo que esta torrija con el tiempo irá quitándose sin problema. Fijarse en la evolución que ha tenido tan buena la infanta Elena. Ese grupo se fue consolidando, Bizcocho asumió la autoría de la chirigota y en 2010 llegaba otro gran hito con sello rinconero al Falla. La chirigota Ojú que cabeza tengo se convertía en la primera de la localidad en pasar a cuartos de final en el Falla, una prueba inequívoca de que el nivel de las agrupaciones rinconeras iba subiendo. Que yo no soy despistado, tampoco la edad me pesa, lo que yo tengo son muchas cosas en la cabeza. Se fue Manuel, era mi amigo y le encantaba el carnaval. Su testamento enterrarse en febrero y así será, ay Manuel, su voluntad. Pero sin duda el momento que lo cambió todo llegaría en 2017, cuando el autor rinconero desembarcaba en el Falla con No te vayas todavía, el velatorio de Manuel, que fue el gran pelotazo del concurso, metió en la final a la chirigota rinconera, que se volvió de Cádiz con un tercer premio del jurado y un primer premio del público. Tras ello, dos cuartos de final, No te quemes todavía y los coaches locos, y unas semifinales con Jarabe de Palo. Antonio Álvarez Bizcocho. Nosotros que hemos tenido mucha suerte, porque yo desde que empecé a escribir chirigota, que fue casi por casualidad, el primer año que fuimos a Cádiz nos quedamos a dos de cuarto, y, o sea, en el corte prácticamente, y al siguiente entramos con los juguetes de cabeza tengo y pegamos como el que dice un pelotacito. Lo que pasa es que éramos chavalitos, o sea, se veía una chirigota chica, ¿no? Una chirigota filial. Pero eso fue increíble. Aparte aquí en la provincia ganamos todos los primeros premios de todo sitio donde nos presentamos, y allí en Cádiz pues súper bien, nos quedamos a tres puestos o así de semifinales, siendo la segunda chirigota que yo escribí en mi vida, así que imagínate, fue un año que fue también magia, eso fue magia, además también con muchos amigos de los que volvieron después con Manuel. Y después ya fuimos con Manuel, bueno, entre tanto entramos también con los Karma, entramos con los Buitres, que fueron años muy chulos también, pero después ya lo de Manuel fue porque no nos esperábamos nada, empezamos a hacerlo como una locura, pensábamos que nos iban a echar del teatro prácticamente.
y pensaba nada más que en disfrutar la calle, en que mis amigos de aquí de toda la vida pues vivieran lo que es el Falla y la calle, antes de yo retirarme, porque pensaba no ir más al teatro, la verdad. Ya me iba a dedicar más a mi trabajo, además, y no pensaba dejar teatro ya o dedicarme a la calle. Y al final, pues, lo que pasó fue todo lo contrario, y encima tuve la suerte de poder vivirlo con mis amigos. Entonces, magia pura, eso fue magia. Ahora se ha convertido en un autor de referencia en Cádiz y fuera de Cádiz, con numerosos proyectos presentes y futuros, algunos que podrían ser sorprendentes. Cuando me pongo el disfraz, o cuando me pongo el disfraz de bizcocho, bueno, pues me lo llevo bien, y porque soy, me gusta ser agradecido, y la gente te da mucho cariño, ya no en España, sino incluso fuera, o sea, digo en Cádiz, además fuera de Cádiz, en España, pero es que fuera de España también, ¿sabes? Entre Sudamérica, de, no sé, de muchos sitios que te escribe. Pues mi idea es seguir como hasta ahora. La verdad que yo siempre he dicho que no me iría a escribir nunca a Cádiz, o sea, fuera de aquí. Porque al revés, lo que a mí me gusta salir con mi gente de aquí y demás. Lo que pasa es que ya tengo tantos buenos amigos también por allí, que ya me va cambiando un poco la idea. Que ya si alguna vez salgo con gente de allí, la verdad que también me gustaría, porque lo disfrutaría mucho, ya te digo, porque quiero mucho ahora a mucha gente de allí. Pero en principio la idea es seguir con este grupo, con mi gente. Y lo que sí es un proyecto a corto plazo, medio corto plazo, es de dejar el concurso y dedicarnos solo a vivir la calle. Pero bueno, es un proyecto. De momento vamos a seguir tal como estamos y además tenemos planes. Puede que Bizcocho sea el autor local más conocido y el que mayor repercusión ha tenido en la Tacita de Plata, pero no es el único. De hecho, en el año 2006, un año después de la primera chirigota rinconera en el Falla, pisaría las tablas una comparsa, La Duermevela, de David Ruiz Félix Canguro, con letra de José Manuel Viejo. Desde entonces, salvo en contadas ocasiones, el autor rinconero ha acudido con su comparsa al certamen de coplas del Gran Teatro Falla, la última en 2020 con el Batallón del Garabato, aunque también podemos destacar de su antología en Cádiz, El Sevillano o Todo está escrito. De momento no ha encontrado el premio de pasar la ronda preliminar, pero se ha hecho un nombre en Cádiz y su agrupación es muy esperada todos los años. Escuchamos a David Ruiz Canguro. Cantar en Cádiz es algo muy bonito, eso hay que vivirlo. Y yo que tengo la oportunidad de tener una comparsa y poder vivirlo. No he podido ir todos los años que me hubiera gustado, pero es muy bonito, eso hay que vivirlo. Se lo recomiendo a todo el mundo, evidentemente. Hay que ir bien trabajado, lo mejor que se pueda, porque la verdad que allí se exige un mínimo, ¿no?, de nivel, pero la verdad que aquello es muy bonito, lo que se vive allí es precioso, ¿no? Parsa de hoy en día ha progresado bastante, yo creo que va cogiendo un nivel bastante aceptable y seguiremos, porque yo creo que al final nunca vamos a terminar de aprender en esto, ¿no? La música nunca se termina en todo, en general, en la vida. Y yo creo que estamos bastante mejor y lo que nos queda, ¿no?, que seguiremos aprendiendo. Señores del jurado, no vayan a decirme que esto no es un pelotazo. A mí me da igual a los puntos, pero me muero por un puntazo. Y a mayores encontramos a Javier Vargas, Gamba, que también ha concursado en la modalidad de chirigotas con agrupación propia durante varios años, con agrupaciones como El Padre Carrasco y Las Niñas que dan asco, Una despedida loca perdida o Los Contraltos, además de hacerlo como componente en agrupaciones como Las Chicas de Compañía, y a José Manuel Viejo, que a mayores de sus concurrencias como letrista de Canguro, escribió a la comparsa de Camas La Comparsa de los Fantasmas en 2012, alcanzando los cuartos de final y Los Tipos en 2013. El espejo no miente, si miras con el alma tu cara de frente, tan solo ves un fantasma que al cantar ya no curan las heridas que te hicieron las espinas de tu negra libertad.
Por último, el autor más joven de cuantos concurren en Cádiz es Jesús Martínez Suso, quien en 2020 cumplió con los bien hablados su tercer año en el Falla en la modalidad de chirigotas tras Aquí veo premio en 2019 y Los Sensiblones en 2018. Escuchamos a Jesús Martínez Suso. Cuando nosotros empezamos empezamos en el carnaval, nuestra ilusión siempre fue ir al Falla, y la verdad que nosotros la primera vez que fuimos fue un sueño cumplido para todos. Vamos, yo me acuerdo el día que fuimos allí, todos, cuando cerraron Cortina, todo el mundo llorando, más de uno, vamos, casi todos llorando, otros muy emocionados. Y para nosotros era lo más grande, para nosotros y allí era lo más grande. Nosotros siempre tenemos la ilusión. Es verdad que últimamente nosotros nunca vamos con pretensión de pasar, no vamos con la presión, porque al final es una presión añadida y no queremos tampoco autoexigirnos nosotros más de lo que podemos permitirnos, por así decirlo. Pero es verdad que nunca nos hemos puesto como objetivo, como tarde cumplir, a ver cuándo vuelve el carnaval, pero que pronto, que de aquí a uno, dos, tres carnavales, que podamos cumplir con ese objetivo algún año, claro. Pero no solo encontramos autores rinconeros en el Falla, también a componentes que a mayores de los integrantes de las agrupaciones locales han pisado las tablas con agrupaciones de la provincia de Sevilla o incluso de Cádiz. Aquí el caso más sonado y el de mayor repercusión es el de Fernando Espinosa, conocido por su nombre artístico, Fernando Sanz, que en 2012 fue semifinalista y una de las voces de referencia de la comparsa de Juan Fernández, Los Bailarines, y luego volvió a salir con el autor con Lobos en 2015. En 2016 cambió de grupo y se enroló en la comparsa Los Invencibles, de Antonio Martín, uno de los más grandes poetas de la fiesta gaditana, con el que alcanzó las semifinales. Y como culmen, en 2017 volvió a cambiar de agrupación a uno de los grupos de referencia de Cádiz, el dirigido por Ángel Subiela, con la autoría de Miguel Ángel García Argüez, El Chapa, con el que fue finalista en el Falla con Los Equilibristas, obteniendo un cuarto premio en un año que ganó Jesús Bienvenido con Los Irracionales, seguido de Antonio Martínez Ares con La Eternidad y Los Peregrinos de Juan Carlos Aragón, además de ser el año de No te vayas todavía. Sin duda, palabras mayores. Fernando Sanz, componente de comparsas de Cádiz. Una final de Falla, eso es apoteósico, ¿no? Porque tú ves algo que todos los años, que bueno, yo no he salido con grupos malos, pero es algo que tú dices, pasará, no pasará, pasará, y es como lo máximo, ¿no? Ya llega a la final, no sé, conseguí un primero, ¿no? Pero es como lo más, ¿no? Y vernos dentro de la final, de que ese año éramos favoritos para muchísima gente, y poder cantar en la final, yo... fue cuando reventé, ¿no? Que fue cuando ya eché alguna que otra lagrimita cuando se cerró telón, porque todos esos nervios y esas ganas de esos 4 o 5 meses ensayando se ven al final recompensados por esa final. Sí que es verdad que me encantaría muchísimo volver con Ángel, porque sé cómo es como persona, sé cómo es como director, sé cómo me ha tratado el tiempo que he estado ensayando con él, y yo sé que volvería a disfrutarlo otra vez, pero sí que es verdad que, hombre, visto por él probar algo nuevo. Tengo amigos en la comparsa de Martínez Ares, que como un muy buen amigo mío es Miguel Hernández, y yo creo que ahí también estaría bastante cómodo. Además, me ha hablado más de una vez del grupo, me ha dicho, tú estarías aquí del carajo. Tú sabes que el cantarte me da vida, y aquí me vuelvo un crazy a los 40. Después de un tiempo en que creí que ya no te servía, quise cambiar la imagen y ser más chirigotero. Si al final por fin lo conseguía, regresaría a estas tablas para verte por febrero.
Si Fernando Sanz formó parte de distintos grupos de Cádiz, Carlos Escobar, Charlie, también ha hecho historia para La Rinconada en una agrupación, en este caso de Sevilla, como la de José Antonio Alvarado, que también sabe lo que es alcanzar una final en el Falla con agrupaciones de Sevilla, como los Niños Cantores de Viena o de Manolete en el año 2011, y que ha sido autor de chirigotas como la del Grupo del Lobe, con los que también ha estado en la final. Charlie, que también ha salido con Bizcocho, ha sido un asiduo de sus agrupaciones en los últimos años, hasta convertirse en una de las voces de referencia de la chirigota. El último año formó parte de los Dependentistas. Por otro lado, el propio Bizcocho ha sido componente de chirigotas y comparsas de José Antonio Alvarado, como los Auténticos Chunguitos. Escuchamos a Charlie Escobar, componente de agrupaciones de Sevilla. Yo nunca pensaba en mi vida, cuando empecé en aquellas murgas en el colegio Guadalquivir que se hacían gracias a los profesores, nunca pensé que cantaría en el Falla. Yo siempre hice las murgas, empecé los concursos ya de Rinconada, pero cuando llegó la hora de dar el salto, ¿no?, al Falla, fue como al principio un poco de presión, evidentemente, ¿no?, porque tú siempre has visto todas las agrupaciones tan buenas que ha habido en el carnaval de Cádiz. Entonces era como una presión, siempre confiando en lo que llevaba en el autor, ¿no?, pero siempre confiando en el autor, pero siempre un poco la duda siempre se quedaba, ¿no?, porque tú habías visto que salían en la tele y que era algo como ¡buah! Era algo muy, muy grande, ¿no?, muy increíble. Me encantaría seguir con las chirigotas de Sevilla. No descarto, por supuesto, salir pues de nuevo en comparsa, que es lo que llevo haciendo toda la vida, o volver con las chirigotas de mi amado Bizcocho, de mi Antonio, de mi alma. Entonces yo, todo lo que sea carnaval, siempre me gusta mojarme, siempre me gusta comprometerme, y sí, pero de momento mi idea principal es seguir con Alvarado y con Juan Carlos Vergara. Manuel Jesús Navarro fue componente del coro de Triana, otro ilustre visitante al Gran Teatro Falla. Se incorporó en 2005 con los Alfareros de Triana en la cuerda de bajos y repitió varias veces, la más destacada sin duda en 2012, año en el que Café Teatro Alameda se metió en cuartos de final. Andalucía, reino del sur, como ese sentimiento que llevamos dentro, y tu reina es la alegría. Voces como Aranchi Gutiérrez, Melania Serrano o Rocío Gutiérrez estuvieron con la comparsa mixta y femenina de Sevilla, dejando grandes comparsas que destacaron en el panorama provincial y que se ganaron el respeto y el cariño del público gaditano en el Gran Teatro Falla. Aranchi y Rocío no salen en la actualidad, pero Melania fue la única mujer de la comparsa de Canguro en el Carnaval 2020. Si eres del que vive, harto de callarse, de que te dobleguen y ser pisoteado, harto del que mira, desde la altura, y por ser gigante, en la vera pura. Porque los niños simulan que a las mujeres les gusta que le roben caramelo. En 2019, Alexander Carballar formó parte de la comparsa de Alcalá de Guadaira, Los Cazagigantes, mientras que en 2020, Carlos Jesús García, Ángel Luis Navarro y Pedro Salas estuvieron en Cádiz con El Gran Dictador, la comparsa de Sevilla de Juanma Hernández.
José Manuel Flórez y Sergio García acudieron al Falla en 2020 con el Oro de las Indias, mientras que Guiomar Martín y otra voz muy conocida en La Rinconada, Mila Sánchez, también se estrenaron en las tablas del Gran Teatro Falla con la comparsa La Intratable. Escuchamos a Mila Sánchez. Recuerdo que estando ya en el escenario, en esa media hora que estás cantando, que además se pasa volando porque parecen 10 minutos, tuve que pararme un par de veces y mirar a mi alrededor para impregnarme de ese momento, ¿no? Para ser consciente de que estaba en el Falla, ¿no? En el sitio donde han pasado tantos y tantos grandes que admiramos, ¿no? Del carnaval. Y decir, bueno, estoy aquí esta noche yo, ¿no? Cantando. Y aunque suene muy tópico eso del sueño cumplido, que para mí lo ha sido, pues doblemente un sueño cumplido, porque yo nunca había estado en el Teatro Falla y tenía una ilusión inmensa por estar una noche allí. Y claro, cuál es mi sorpresa, que la primera vez que voy a ver ese templo de los ladrillos colorados, pues no solo estoy en el teatro, sino que además lo estoy haciendo en el escenario y cantando y disfrutando con la comparsa. Es algo de verdad inexplicable. Manuel en los carnavales nunca salió en una chirigota, porque Manuel era musieso y siempre daba la nota. Manuel era desagradable, Manuel es que era una lara, pero en esta chirigota la evolución sigue y los autores y componentes consagrados a día de hoy tienen mucho recorrido aún por delante, y seguro que se suman más que vienen desde abajo y que auguran grandes alegrías para nuestro municipio en el Templo de los Ladrillos Colorados. Y se marchó el que siempre había soñado con cantar en medio delante de una chirigota. ¡Qué cabrón! Al final lo consiguió. Yo muero.